Dios bendiga con ustedes en esta mañana. God bless you this morning. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I want to greet you in the name of the Lord Jesus. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí. I'm thankful to God for the opportunity to be here. Y también la confianza del pastor local. And the confidence that the local pastor has. Así que vamos a ir directamente a la palabra. Let's go directly now into the word. Parece que ya el tema se agotó, pero Dios like tiene mucho para darnos. But God has so much to give. Si hubiera una reunión que durara los 365 días del año, if this meetings would last 365 days of this year, y en esas 365 se tomara la misma escritura, and if you would take that same scripture in that whole year, all those days, habría 365 maneras de abordar la misma escritura. There would be 365 ways to approach that scripture. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. It's God's multiple wisdom in His Bible. El hermano Branham dijo que la palabra de Dios es como un diamante. The brother says the Bible is like a diamond. Usted puede ver, alguien puede ver el lado rojo. You might see it from the red side. El hermano Branham dijo que refleja siete colores. But he says it reflects seven colors. Alguien puede estar viendo el color rojo. You might be seeing the color red. Alguien puede estar viendo el color verde. You might be seeing the color green. Alguien puede estar viendo el color azul. You might be seeing the color blue. Y eso no quiere decir que estén viendo diamantes distintos. It's not seeing a different diamond. Es un solo diamante. It's just one diamond. Pero depende de la perspectiva de la que usted it lo depends ve. On what perspective you see it from. Vamos a tomar la escritura una vez más en Apocalipsis 10, el capítulo 5. Let's take that same scripture in Revelation chapter 10, verse 5. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Okay. Okay. And the angel of which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. And swear by him that liveth forever and forever, who created the heaven and the things that are therein are, and the earth and the things that are therein are, and the sea and the things that are therein, that there should be time no longer. Oremos. Let's pray. Padre. Father. En el nombre de Jesucristo, abordamos tu trono de gracia. In the name of Jesus Christ, we come before your throne of grace. Para pedir tu ayuda, Señor. To ask for your help. Nosotros podemos estudiar la palabra. It's not just to study the word. Podemos hacer nuestras notas. We can make our notes. Pero se requiere que el Espíritu Santo venga. But it requires that the Holy Spirit would come. Y tome su propia palabra que Él inspiró. And take that same word that He inspired. Y la haga viva en nuestros corazones. And make it live in our hearts. Por amor de tu nombre. In your name. Y por amor de tu novia. And for the love of your bride. Te pido, Dios, que tú me asistas en esta mañana. I ask you to help me this morning. Dame la libertad de espíritu. Give me the freedom of the spirit. Dame la inspiración, Señor. Give me the inspiration. Para hablarle a tu novia. To be able to speak to your bride. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Tome su asiento. You may be seated. El primer servicio el viernes por la tarde. The Friday evening service. El hermano que habló, the brother that spoke, habló de algo, de una efeméride, así le llamamos en español. Habló de una fecha. He's talked about a date. De la batalla del 5 de mayo. Of the 5th of May. Y yo antes de ir a la escritura, before going to the scripture, quiero traer a su memoria. I want to bring this to your memory. Porque nunca lo debemos de olvidar. We should never forget it. Que un día como hoy, a day like today, hace 71 años, 61 years ago, el Señor se acordó, the Lord remembered, que había una novia, that there was a bride, y envió un ángel, he sent that angel, para que se encontrara con su profeta, that he would meet his prophet. Un día como hoy, un 7 de mayo de 1946. May 7th, 1946, he sent that angel. Vamos a entrar al tema. Let's go into the subject. Mire, este tema es muy sobresaliente. It's very an outstanding subject. Y uno solamente puede entenderlo you can only understand it en su aplicación correcta and applying it correctly a través de la Biblia y el mensaje. Through the Bible and the message. Sin duda alguna, muchas personas, muchos predicadores, there are many people, many preachers, hace 50 años, 100 años, yo no sé cuántos atrás, I don't know how 50, maybe 100 years ago, intentaron entender esta escritura. They want you to make this scripture understand. Pero es hasta este tiempo it's this time que Dios trajo la revelación de ella. That he brought the revelation of this. Ahora, es Apocalipsis 10, Revelation 10 es una escritura.
is a scripture que solo nos corresponde a nosotros. That corresponds solely to us. Esta escritura, this scripture, no fue para la edad de Lutero. It was not for the age of Luther. No fue para la edad de Wesley. Not the age of Wesley. Ni siquiera para la edad pentecostal. Not even for the Pentecostal age. Esta escritura, this scripture, es nuestra escritura. It's our scripture. Que Dios, that God, reservó, reserved, para este tiempo. For this time. Ahora, esta escritura, now this scripture, es un paralelo. It's a parallel de Daniel el capítulo 12. Daniel chapter 12. Mire, Dios en su gran plan, God in his great plan, quiso incluir en su palabra, he included in his word, dos libros de profecía, two books of prophecy, ambos escritos en símbolo, both written in symbols, el libro de Apocalipsis, the book of Revelation, y el libro de Daniel, and the book of Daniel. Si usted le pregunta a un judío, if you ask a Jew, acerca del libro de Daniel, about the book of Daniel, ellos no saben cuál es el libro de Daniel. They don't know what the book of Daniel usted dice, is. Eso no es posible si está en el Antiguo Testamento. It's impossible, it's in the Old Testament. Pero ellos no conocen el libro de Daniel. They don't know the book of Daniel. Como el libro de Daniel. As the book of Daniel. Ellos conocen ese libro. They know this book. Como el libro de las revelaciones. It's the book of the revelations. Ahora, quiero que note esto. I want you to notice this. El libro de Daniel, the book of Daniel, se divide en dos partes. Is divided in two parts. Los primeros seis capítulos, the first six chapters, habla como la parte biográfica. It's about the biography. Como que cuenta la historia de la vida de Daniel. It talks about the history of his own life and his people. Pero en la parte histórica, but in that historical part, siempre está presente el elemento sobrenatural. And that part is always present, the supernatural part. ¿Usted lo ve? You can see it. Cuando él puede interpretar los sueños. When he could interpret the dreams. Los dos sueños que tuvo Nabucodonosor. Those two dreams that Nebuchadnezzar had. ¿También lo ve? He sees it. Dios protegiendo su vida y ministerio. God protecting his life for the ministry. En el foso de los leones. In the lion's den. Pero a partir del capítulo 7. But in starting with chapter 7. Se comienza a abrir. It begins to open. Ya no para hablar tanto de la vida de Daniel. Not speaking so much about the life of Daniel. Sino para hablar de la revelación que Dios tenía. Speaking of the revelation that God had. Para el pueblo judío. For the Jewish people. Quiero decirle en esta noche. En esta mañana, I want to tell you this morning que nosotros that we tenemos have un mejor entendimiento, a better understanding del libro de Daniel, of the book of Daniel, que lo que los propios judíos tienen, even better than what the Jews themselves ¿por qué? Have. Why? Porque ha venido un mensaje, because the message has a come revelar to reveal la plenitud de la palabra, the fullness of the word. Eso hace la diferencia. That makes the difference. Ahora, ¿pero qué tiene que ver el libro de Daniel con este tema? What does the book of Daniel have to do with this subject? Vamos a ver el paralelo. Let's look at the parallel. Voy a tomar un versículo de Daniel. I'm going to take a verse in Daniel. Y un versículo de Apocalipsis. And a verse in Revelation. O viceversa, un versículo de Apocalipsis. A verse in Revelation. Y un versículo de Daniel. And a verse in Daniel. Apocalipsis. Revelation. El tema del cual se está hablando. The subject that we're speaking of. En Apocalipsis, el capítulo 10. Chapter 10 of Revelation. Dice la Biblia. The Bible says. Y cuando los siete truenos hablaron sus voces. When the seven thunders had given their voices. Yo, Juan, iba a escribir. I, John, was going to write. Y una voz del cielo me decía. A voice from heaven said. ¿Qué le dijo la voz del cielo? What did that voice of heaven say? Sella. Seal las cosas, these things, que los siete truenos, that the seven thunders han hablado, have uttered, y no las escribas, and write them not. A Juan se le es ordenado, John is ordered, que sellara, to seal. En esto es Apocalipsis 10:4. That's Revelation 10:4. En Daniel 12:4. In Daniel 12:4, the same verse, dice tú empero Daniel, but thou, O Daniel, cierra las palabras, shut up the words, y sella el libro, and seal the book, hasta el tiempo del fin, even to the time of the hasta end. ¿Cuándo? To when? Ese libro tenía que permanecer sellado, this book had to remain sealed, hasta este tiempo, until this time. Ya no hay otra edad a la cual se le va a revelar algo más. No, nothing else would be revealed. La edad de la plenitud de la revelación ha llegado. The age of the fullness of the word has come. Escuche. Listen. Yo cuando yo vi la invitación con este tema, when I saw the invitation with this subject, yo dije, esto está tremendo. I said, that is tremendous. ¿Por qué? Why? Porque a veces,
Because many times, uno como ministro, one as a minister, tiene miedo, you're scared, de aceptar el reto, to accept the challenge, de hablar, to speak, de las verdades, of the truths, no de mi propia interpretación, not my own interpretation, pero de las verdades, but the truths, que Dios habló a través de un profeta, that God spoke through his prophet. Usted no tiene que esperar al milenio para conocer estas cosas. You don't need to wait for the millennium to understand these things. It's this the porque day. Es para esta edad. It's for this age. Y para esta novia. And for this bride. Que Dios envió este mensaje. For this message to come. Por eso. That's why. Uno tiene que llegar al meollo del asunto. You've got to go right to the heart of the situation. La segunda cosa. The second thing. Apocalipsis 10:5. Revelation 10:5. Y el ángel que vi sobre el mar. And the angel that I saw upon the sea, y sobre la tierra, and upon the earth, levantó su mano al cielo, raised his hand to heaven. Yo quiero que note, I want you to notice, si Apocalipsis 10:4, if Revelation 10:4 es un paralelo de Daniel 12:4, is a parallel with Daniel 12:4, parecía, it looks like, que entonces Apocalipsis 10:5, then Revelation 10:5 debería de ser un paralelo de Apocalipsis, perdón, debería de ser, parecía que Apocalipsis 10:5. It appears that Revelation 10:5 debería ser un paralelo. Should be a parallel de Daniel 12:5. Of Daniel 12:5. Pero no es así. But it's not like that. Mire, yo lo veo, lo llamo de esta manera. I see it this way. Espero que usted no me malentienda. I hope you don't misunderstand me. Aquí como que la escritura se desfasa. It looks like the scripture offsets and waits here. Para que usted entienda lo que quiero decir, voy a decirlo de esta manera. For you to understand, I'm going to say it like this. Regularmente, regularly, cuando usted ve una película, when you see a movie example, que está traducida a digamos al español, del inglés al español. Maybe it's translated from English to Spanish, Spanish to English. A veces sucede, sometimes it happens, que la película se desfasa. That the movie is offset. ¿A qué me refiero? What do I refer to? El actor puede estar abriendo los labios diciendo algo. The actor algo, can be moving his mouth. Pero la voz, but the voice, no va junto con el movimiento de los labios. Doesn't go together with the movement. O sea, puede estar 2 segundos atrasado. It could be 2 seconds behind. Con 2 segundos que esté atrasado, with 2 seconds that it's behind, ya no va igual. It's not the same. Va desfasado. It's offset. Ahora, now. Usted dice, ¿por qué dice eso? You say, why do you say that? Porque, why? En vez de que sea Apocalipsis 10:5, instead of being Revelation 10:5, el paralelo de Daniel 12:5, the parallel of Daniel 10:5, se desfasa, it offsets, y entonces es Apocalipsis 10:5, then it's Revelation 10:5, el paralelo con Daniel 12:6, with Daniel 12:6. ¿Qué dice la escritura? What does the scripture say? En ambas escrituras, both scriptures, el varón de vestido de lino, one who, a man clothed in linen, está sobre las aguas, which was upon the waters, y el ángel poderoso, and the mighty angel, está sobre las aguas, is upon the waters. Ahora, Apocalipsis 10, mire, solamente estoy poniendo esto como un fundamento. I'm just putting this as a foundation. Apocalipsis 10:6. Revelation 10:6. Este es el tema. That's the subject. Y juró por el que vive para siempre jamás. He swore by him that liveth forever. Que ha creado el cielo y las cosas que están en él. That created the heavens and the earth and the things that are in. Y la tierra y las cosas que están and en ella. And the things that are therein. Y el mar y las cosas que están en él. And the sea and the things that are therein. Que el tiempo no será más. That time should be no longer. Daniel 12:7. Daniel 12:7. Y oía al varón vestido de lienzos. And I heard the man clothed in linen. Que estaba sobre las aguas del río. That was upon the waters of the river. El cual alzó su diestra y siniestra al cielo. And he raised up his right and left hand unto heaven. Y juró por el viviente. Siglos, and he swore by him that liveth forever, que será por tiempo, it would be for a time, tiempos, times, y mitad de un tiempo, and half a time, cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, and it shall accomplish to scatter the power of the holy people, todas all estas cosas serán cumplidas, all these things shall be finished. En esta última parte, this last part, encontramos en Apocalipsis 10:1, we see in Revelation 10:1, que el ángel está jurando, that this angel is swearing. 16, perdón. En esta parte de Daniel, in this part here of Daniel, encontramos a este varón, we see this man, que está jurando también. He is also swearing. Ahora,
Usted puede pensar, you might think, bueno, ¿cómo nosotros podemos tener la certeza how can we be so sure que Apocalipsis 10, that Revelation 10 es un paralelo that is a parallel de Daniel 12? With Daniel 12. Voy a leer algunas cosas que dijo el hermano Branham. I'm going to read a few things that Brother Branham said. En el sermón Sanidad Divina dice él, in the message Divine Healing, ¿y qué puede hacer una persona? Go ahead. What can a person do? Yo no sé. I don't know. Pero sí sé que uno de estos días todo terminará. One of these days everything will be over. Y la trompeta de Dios sonará. And the trumpet of the Lord shall sound. Y él dirá, el tiempo no será más. And say, time shall be no more. Apocalipsis. That's what Revelation says. Pero mire lo que dice el hermano Branham. But look at what Brother Branham said. Yo pienso que cuando, escuche. Listen. Yo pienso que cuando Daniel estaba parado en la ribera ese día. I think that when Daniel was standing there on the banks of that day. En la primera parte. In that first part. El profeta de Dios. The prophet of God. Está parafraseando Apocalipsis. He is paraphrasing Revelation. Pero en el siguiente párrafo. But in the next paragraph. Él dice. He says que se está refiriendo a Daniel. He's referring to Daniel. Ahora, yo quiero decirle algo. I want to tell you something. En el mensaje, in the message, no existen errores. There are no mistakes in the message. Si este mensaje, if this message, contiene errores, had mistakes, entonces no es mejor que cualquier literatura. It wouldn't be any better than any other literature. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, si esta Biblia contiene errores, if this Bible has mistakes, no merece el papel en el it's not even worth the paper it's written eso on. Eso es lo que dijo William Branham. That's what William Branham said. Si este mensaje, if this message contiene errores, has mistakes, no merece la cinta en la cual estuvo grabado. It doesn't even worth the tenemos paper. Tenemos que llegar a esa convicción. We have to come to that conviction. Yo no creo que usted esté aquí en esta mañana. I don't think you could be right this porque morning. Usted sepa until you know o crea or believe que está deliberadamente engañado. That you would be deceived. Estamos aquí we are here porque creemos because we believe en la Biblia, in the Bible, en la palabra de Dios, in the word of God, y que el mensaje de la hora and that the message of the hour es el mensaje de Dios. Is the message of God. No permita don't permit que alguien le diga algo distinto. Don't let anybody tell you any different. Ahora, now, dice el hermano Branham, Brother Branham says, aquí mismo, here, right here, okay, ya lo tiene. Yo pienso que cuando Daniel el 60. Yo pienso que cuando Daniel estaba parado allí en la ribera ese día. I think when Daniel was standing there on the banks of the river that day. Y él vio esa visión. And he saw that vision. Y un ángel descendió envuelto con el sol. An angel came down clothed in the sun. Y con un arco iris sobre su cabeza. And a rainbow over his head. Y levantó su mano. And he raised up his hand. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. And he swore by him that liveth forever and forever. El tiempo no será más. That time shall be no more. Ve. See? Yo, eso tiene que suceder uno de estos días. That's got to happen one of these toda days. Toda palabra de ella va a ser exactamente como él dijo. Every word of God is going to be just as he said it was. En principio y fin de la dispensación gentil. In the beginning and the ending of the Gentile dispensation. Y aquí está uno vestido de lino blanco. And here is one in white linen. Meciéndose de arriba abajo sobre las aguas. Moving up and down upon the waters. Con sus manos alzadas al cielo. With his hand raised up to heaven. Jurando por aquel que vive para siempre, jamás. Swearing by him that liveth forever and ever. Cuando estas cosas sucedan, when these things happen, el tiempo no será más. Time shall be no more. Aleluya. Hallelujah. El tiempo no será más. Time shall be no more. Pero por eso, then for that, cuando vemos estas naciones despedazándose, when we see these nations y las breaking, cosas que y las cosas sucediendo así, and the things taking place like this, el misterio de Dios ya está culminando. The mystery of God is already accomplished. Apocalipsis, libro de símbolos. Revelation Book of entonces, Symbols. Daniel, then Daniel, para terminar, closing, al final él vio, at last he seen, un ángel descender, an angel come down, puso un pie sobre la tierra y uno sobre el mar, put one foot upon the land and one el on the sea, el arcoíris sobre su cabeza, a rainbow over his head, él alzó sus manos, he raised his hands, y juró por el que vive para siempre jamás, and he swore by him that liveth forever and ever, que el tiempo no será más, that time shall be no more, al tiempo, al término de ese tiempo que él le dijo, at the finishing of the time that he told him, en otras palabras, in other words, este,
This, el cuerpo de tiempo en el que estamos viviendo ahora, the body of time that we are living in now, desde ahora y la venida del príncipe, from the time and the coming of the hasta prince, ese día, until this day, y dijo, and said, en ese tiempo, at that time, el misterio de Dios debería de ser consumado. The mystery of God should be finished. Si el profeta de Dios, if the prophet of God dice que es Daniel, said it's Daniel, pero cita Apocalipsis, but if Revelation says, entonces tiene que haber una relación entre estas dos escrituras. There has to be a relation among these two scriptures. Ahora mire, look, antes de ver, before seeing, la relación, this relation, que hay entre el varón vestido de lino, the man dressed in fine linen, de Daniel, of Daniel, y el ángel fuerte, and the mighty angel, que aparece en Apocalipsis, that appears in Revelation, vamos a examinar lo siguiente. We're going to examine the next thing. Primero, first, el capítulo 12 de Daniel, chapter 12 of Daniel, se refiere solo a los judíos. It only refers to the Jews. ¿Por qué? Why? Porque en Daniel 12:1, because Daniel 12:1, dos veces, two times, a Daniel se le dice, is told to Daniel, tu pueblo, your people. En Daniel 9:25, in Daniel 9:26, a Daniel se le dice, it's told to Daniel, 70 semanas están determinadas, 70 weeks are determined, sobre tu pueblo, on, over your people. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, que cada vez que la Biblia le dice a Daniel, every time the Bible tells Daniel, tu pueblo, your people, es el pueblo de Daniel, o sea, el pueblo it's judío, the people of Daniel or the Jewish people. Ahora, now, la segunda cosa. The second thing. Aquí es donde yo me voy a enfocar. This is where I'm going to focus. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, because the Bible says in Revelation, que el ángel alzó su mano al cielo, the angel rose his hand to heaven, y juró, and he swore. La Biblia dice en Daniel, the Bible says in Daniel, que el varón alzó su mano al cielo, this man in linen raised his hand to heaven, y juró, and he also swore. Ahora, now, ¿qué es un juramento? What is it to swear? Un juramento, to swear, va en dos sentidos, goes two different ways. Es una apelación a Dios, it's an appealing to God, to appeal para to God, ser testigo, to be a witness, de la veracidad de una afirmación, of the trueness of an affirmation. O sea, alguien que jura, someone that swears, está diciendo, is saying, estoy seguro que lo vi, I'm sure I saw, no estoy inventando nada, I am not inventing nothing. Pero también un juramento, but also swear, es el carácter obligatorio de una promesa. It's the obligated character of, to a promise. O sea, yo le juro a él, if I swear to him, que lo voy a ver de afuera del servicio, and I'm going to see him outside after the service. Yo estoy comprometiendo mi palabra, I am committing myself, no como algo, un deseo, not just as a desire, sino como una obligación de verlo allá afuera, as an obligation to see him outside. Eso es lo que es un juramento. It's, that's what it is to swear. Mire, look, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, había dos maneras de jurar. There was two ways to swear. Una de ellas, one of them, era levantando la mano hacia el cielo, it was to raise your hand to heaven, según Apocalipsis, Génesis 14:22, according to Genesis 14:22, y Deuteronomio 32:40, Deuteronomio 32:40, y la otra, and the other, era colocar la mano, was to place the hand, debajo del muslo, under the thigh, debajo del muslo, under the thigh, para un propósito, for a purpose. Mire, look, la Biblia dice, the Bible says, que cuando Abraham, that when Abraham, envió a Eliezer, sent Eliezer, a buscarle una novia para Isaac, to look for a bride for Isaac, la Biblia dice, the Bible says, que Abraham, that Abraham, hizo, he made, juramentar a Eliezer, he made Eliezer, ¿de make qué manera? A swear, swear, no levantando la mano, not to raise his hand, pero poniendo su mano en el muslo, but putting his hand on his thigh. La segunda ocasión, the second time, es cuando Jacob está muriendo, is when Jacob is dying, y él dice, and he says, llama a José, he calls Joseph, y le dice, José, he says, Joseph, quiero que tú jures, I want you to swear. ¿Qué era lo que iba a jurar? What was he going to dijo, swear? Pero vas a poner tu mano en mi muslo, you're going to put your hand upon my thigh, de que tú me vas a jurar, that you're going to swear to me, de que mis huesos, that my bones, no van a ser dejados en Egipto, you will not leave them in Egypt, dijo el profeta de Dios. The prophet of God said, ¿por qué Jacob quería,
Why did Jacob want that? Que sus huesos, that his bones, fueran llevados a Palestina, would be taken to Palestine. Porque él sabía, because he knew, que allí, that here, iba a acontecer, what was going to happen, el ensayo de la resurrección, was the rehearsal of the resurrection. Ahora, ¿por qué en el muslo? Why in the thigh? Mire, look, el muslo, the thigh, es un símbolo de poder, it's a symbol of power, de fuerza, strength. De ahí la expresión ceñir la espada en el muslo. You put the sword la up on the thigh. La espada no se ciñe en el pecho. You put the sword no se ciñe en la cabeza. You tie it onto sino en el muslo. Your head, but you tie it on your thigh. Es como si se dijera, it's like you're saying, mi mano está bajo tu dominio. My hand is under your dominion. Para que se haga de acuerdo a tu voluntad. That it will be done according to your will. Ahora, now, pero, but, tanto el varón de Daniel, that man there that appeared to Daniel, como el ángel de Apocalipsis, as the angel of the book of Revelation, la Biblia no dice que pusieron su mano en el muslo. They didn't say to put their hand upon the thigh. La Biblia dice que alzaron su mano. The Bible says they rose up their hand. Ahora, aquí hay algo importante. Here's something very important here. En ambos lugares, in both places, ambos, both, están jurando, are swearing, por alguien, by someone, by someone, mayor, greater, que ellos, than themselves. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Mire, look, en una ocasión Dios le juró a Abraham. One time God swore to Abraham. Si es Dios quien está jurando, if it's God that's swearing, él no podía, he could not, jurar por alguien más alto. Swear by somebody greater than himself. Porque no hay alguien más alto que Dios. Because there's no one greater than God. Pablo lo aclara en Hebreos 6:16. Paul declares it in Hebrews 6:16. Y él dice, and he says, porque prometiendo Dios a Abraham. God promising to Abraham. Ahora, Dios no necesita jurar, él es fiel a su palabra. He doesn't need Dios to swear. No necesita jurar para que uno crea su palabra. God does not need to swear for you to believe his word. Habla su palabra. He only speaks his word. Y la palabra es creída y recibida en el corazón del creyente. His word is believed and received in the heart pero of the believer. Con Abraham, but Abraham, siendo Dios, being God, él quería darle una certeza más. He wanted to give him an assurity. Y él dijo, yo voy a jurar. He said, I'm going to swear. ¿Pero por quién? Pero, by who? ¿Quién es más alto que Dios? Who is greater than God? Buscó en el cielo. He looked in heaven. En la tierra. In the earth. Debajo de la tierra. Under the earth. Y no hay más alguien más alto there's que no Dios. One higher or greater than God. Entonces, then, si no hay alguien más alto que Dios, if there's no one greater than God, la única opción que yo tengo, the only option Señor, I have, es jurar por mí mismo. Is to swear by myself. Pero en Apocalipsis, but in Revelation, en Daniel, and in Daniel, el varón no está jurando por él mismo. The angel's not swearing by himself. Ni el ángel está jurando por él mismo. He's swearing by himself. Él está jurando por alguien más alto. He's swearing by someone greater than himself. Pablo dice, no termine la escritura, porque prometiendo Dios a Abraham, God promising to Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, not being able to swear by someone greater, ¿por qué no pudo jurar por otro mayor? He could not swear by somebody porque greater, porque no había otro mayor, because there was no one greater. Él juró por sí mismo. He swore by himself. Ahora, now, regresemos al tema de esta mañana. Now let's come back to the subject this morning. Tanto el varón vestido de lino, the man that's dressed in fine linen, como el ángel fuerte, as the man that's or the mighty angel, juran dos cosas distintas. They swear two different things. Voy a leerle Daniel, una vez más, Daniel 12 del 5 al 7. I'm going to read Daniel 5 to 7. Y yo Daniel, then I Daniel miré, looked and behold, y aquí otros dos que estaban, uno de esta parte del río y el otro de la otra parte del río. And stood there too, there one on this side of the bank of the river, and the other on the other side of the bank of the river. Y dijo uno al varón vestido de, mire, la versión antigua dice de lienzo, la 60 dice de lino. Okay, go ahead. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? And one said to the man clothed in linen, which is upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? De estas maravillas. Of these wonders. ¿Qué es una maravilla? What is a wonder? Algo que causa que uno se quede con la boca abierta. Something that causes you to remain with your mouth open. ¿Sabe una cosa? You know what? Nunca. Never. Nunca. Never. Nunca. Never. Deberíamos de perder should ever la lose capacidad de asombro.
to be wondered before this message. Porque este mensaje, because this message es una maravilla. It is a wonder. Por eso la Biblia, that's why the Bible dice, says, y lo dice correctamente, and it says it correctly, que estos dos, that these two, le preguntaron a un tercero, they asked a third one. Ahora yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. I see what the Bible says here. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Isn't that what the Bible says? Que había tres. That there was three. Un varón vestido de lino. A man dressed in linen. Y había otros dos. Then there was other two. Uno de aquel lado del río. One on this other side of the river. Y otro de este lado del río. And one on this side of the river. Y uno de estos dos. And one of these two says. Le pregunta. He asks. Al varón. To that man. Y le dice. And he says. ¿Cuánto tiempo vas? ¿En cuánto tiempo? How much time van a durar is going to go by estas maravillas until these things be fulfilled? Ahora, now, la Biblia no juega. The Bible does not play. Si ellos le preguntaron, if they asked him, es porque ellos no sabían. Is that they did not know. Y aquel varón, and that man, tenía la respuesta. Had the answer. Y les dijo, and he said, tiempo. Time. Tiempos. Times. Y mitad de un tiempo. And a half of time. El profeta de Dios nos enseñó. The prophet of God tells us. Que tiempo es un año. Time is 1 year. Tiempos son 2 años. Times is 2 years. Son 3 y la mitad de un tiempo. And then a half of time. O sea, 3 años y medio. 3.5 years. Eso usted lo encuentra no solamente en Daniel, lo encuentra también en Apocalipsis. You don't only find this in Daniel, you find it in the book of Revelation. Verso 7. Verse 7. Y oía al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río. And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river. Y cuando él alzó su diestra y su siniestra al cielo. And when he raised up his right and left hand unto heaven. Juró por el viviente en los siglos. And he swore by him that liveth forever. Que será por tiempo, tiempos y la mitad. That it shall be for time, times and a half a time. ¿Familiar eso? Eso es lo que la Biblia dice. That's what también. The Bible says. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. And one shall be accomplished to scatter the power of the holy people. All these things shall be finished. Ahora. Now. Repito. I repeat. En esta escritura. In this scripture. Encontramos a tres. We see three. Uno. One. Que está de esta parte del río. One that's on this side of the river. Y el otro que está de la otra parte del río. And then you see one on the other side of the river. El hermano Branham dijo. Brother Branham said. Que río. That the river. Representa muerte. Represents death. O sea. The, había uno. There was one. Que había cruzado el río. That had crossed the river. Que había muerto. He had died. El otro, the other, no había probado muerte. He had not tasted death. Por eso estaba de este lado del That's río. That's why he's on this side of the river. Pero, but, estos dos, these two, el que está de aquel lado, the one that's on the other side, está de este lado, the one that's this side, ellos le preguntan al varón, they ask this man in linen, que cuánto tiempo, how much time, duraría, will it take, su ministerio, how long will your ministry take? Man, quiere decir que ellos no sabían. I la Biblia que dice que no. You can't tell me can, porque no. Dios en el cielo no le está dando instrucciones a nadie. God is not just doing this like in anything. Cuando ellos when they bajan a la tierra, come down to earth, este varón, this man, les dice, he tells them, ustedes tienen, you have, solamente, only, 3 años y medio, 3.5 years, para predicar, to preach, ni un día más. Not one day more, ni un día menos, or one day less. La gracia de Dios ha sido sobreabundante con nosotros. The grace of God has been overabundant to us. Dios sabe el tiempo y la sazón. God knows the time and the season. Han pasado. It has passed más de 50 años. More than 50 years. Desde que el profeta de Dios se fue. And when the prophet left us. Y el mensaje comenzó a salir. And the message began to go out. ¿Cuánto tiempo va a durar más? How much time more will it last? Yo no lo sé. I can't tell you. Pero para los judíos, but for the Jews, hay un tiempo. There's a time. Una fecha. There's a date. Específica. A specific en date. En la cual, in which, ellos van a oír. Escuche. They are going to hear. Ellos van a oír. They're going to hear. El mismo mensaje. The same message. Que usted y yo. That you and I. Estamos escuchando. Are listening to right now. Ellos no van a tener todo el tiempo del mundo. You're not going to have all the time solamente in the world. Solamente 3 años
y medio. Only 3.5 years. Ahora, now, para hacer más claro esto, to be, make it clear, el profeta de Dios dijo, the prophet of God said, que así como nosotros gentiles, as we as Gentiles, recibimos, we received, el evangelio de quién, the gospel through who, de los judíos, from the Jews. De igual manera, in the same way, los gentiles, the Gentiles, se lo llevaremos a los judíos, will return it back to the Jews. Pero aquí voy a hacer una aclaración. I want to clarify something here. Yo sinceramente creo, I sincerely believe, que no voy a ser yo quien se los va a llevar. I'm not the one that's going to carry it to them or give it y to them. Y también sinceramente creo, and also sincerely believe, que no va a ser usted quien se lo va a llevar. And it's not going to be you that takes it to them. Escuche. Listen. Cuando fue la vuelta de esquina, when it turned the corner, cuando Dios deja a los judíos, when God leaves the Jews, para volverse a los gentiles, to go to the Gentiles, esto lo encuentra usted en Hechos 13:46. You find this in Acts 13:46. Dijo el apóstol Pablo, the apostle Paul said, entonces Pablo y Bernabé, then Paul and Barnabas, usando libertad, usando de libertad, using the liberty, dijeron, said, a vosotros, to us, la verdad, o sea, a los judíos, to the Jews, era menester, it was necessary, que se os hablase la palabra de Dios, that we would speak the word of God to you, más pues que la desecháis, but since you rejected it, y os juzgáis, and you judge yourself, indignos de la vida eterna, unworthy of eternal life, ahora nos volvemos a quién, now we turn to who, a los gentiles, to the Gentiles, de ahí el Señor, and there the Lord, mire, en Pentecostés, in Pentecostés, a pesar de lo que hicieron, el hermano Branham dijo, no matter what they did, que los judíos, el hermano Branham dijo, Brother Branham said, que los judíos cometieron 4 errores fatales. They committed 4 fatal errors. Pero el error más fatal, but the greatest fatal error, que ellos cometieron, that they committed, fue Mateo 26, was Matthew 26, cuando ellos dijeron, when they said, que la sangre de él, that his blood, sea sobre nosotros, be upon us, y sobre nuestros hijos, and upon our children. Dijo el profeta, ese fue el error más fatal, that que is the most Israel. Fatal mistake they made. Pero con todo y eso, but even with all that, no era el pecado imperdonable. It was not an unforgivable sin. Porque en Hechos 2, because in Acts 2, los que estaban en el aposento alto, those that were in the upper room, eran judíos. They were Jews. Desde luego que ellos no eran los que habían rechazado a Jesús. They are not the ones that rejected Jesus. Pero había otros judíos, but there were other Jews, que estaban allí, that were there, que es a quienes Pedro, those are the ones that Peter said, dirige su sermón, he directs his sermon to them, y les dice, ustedes, he said, you, a este Jesús, this Jesus, que ustedes crucificaron, whom you crucified, Dios lo ha hecho, God has made, Señor Cristo, Lord and Christ. Cuando ellos escucharon eso, when they heard that, dijeron, they said, varones hermanos, oh brethren, ¿qué haremos? Men, what shall we do? Pedro, Peter said, alguien dijo la otra vez, estaba diciendo, he was telling this to somebody now, que su conversión no le quitó el amar la cacería, eso es lo que dijo el hermano. His conversion didn't take away his character and the way he was. Pedro, but Peter, su conversión, his conviction, no quitó, didn't leave him, que quisiera hablar por los demás. He tried to always speak for others. His conversion didn't even take Pedro, that away sí. from him. Usted dice, eso era Pedro. You tell that to Peter. Ese era Pedro. That was Peter. En una ocasión, one time, dijo, Señor, he said, Lord, nosotros dejamos la casa, we left our homes, dejamos las propiedades, we left our properties, dejamos el auto, we left our cars. Él no dijo, he didn't say, Señor, Lord, ¿qué me espera? What am I waiting for? No. What do you want? Él dijo, Señor, nosotros, este grupo, este, this group here, us, ¿qué es lo que nos espera? What awaits us? Y Jesús les dijo cuál era su recompensa. And God, Jesus told what the recompense was. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, Dios nunca le queda de ver a nadie. Say that again. Dios nunca, el hermano Branham dijo, Dios nunca le queda a deber a nadie. God never remains owing anybody anything. Pero llegó un momento decisivo en el ministerio de Jesús. But in one point in the ministry of Jesus, cuando mucha gente, when many people, en un principio siguieron su mensaje, at the beginning they followed his debido message, a que no lo pudieron entender, he said the one that could not understand, el movimiento se dividió. The movement divided. Usted sabe, you know, a ninguno de nosotros, none of us, a ningún pastor,
Not any pastor. Le gusta que la iglesia se divida. Likes for his church to divide. Porque eso deja un sentimiento de tristeza. That makes him feel so sad. Porque aquellos que se sentaban a nuestro lado, the ones that sat by our side, de pronto ya no están a nuestro lado. They're no longer at our side. Ese fue el sentimiento que embargó a Pedro. That's the feeling that entered into Peter. Gente yéndose. You see the people leave. Y entonces, then, Jesús conociéndolo. Jesus knowing dijo, who he is, Pedro, knowing Peter, ¿tú también te quieres ir? He said, you also want to leave? Jesús le habló a Pedro. Jesus spoke to Peter, pero Pedro habló por los demás. But Peter spoke for the others. Él nunca dijo, he never said, Señor, ¿a quién iré yo? To who will I go to? Señor, Lord, ¿a quién iremos? Who shall we go to? Yo, me, y el grupo, and this group, que se ha quedado firme, that stayed faithful. Ahora en Pentecostés, in Pentecost, Pedro, Peter, habla, speaks, y dice, and he says, ellos no están borrachos como ustedes piensan, they're not drunk as you think, y comienza a predicar, and he begins to preach, y luego, then, la gente, the people, los judíos, the Jews, dicen, ¿qué haremos? They say, what shall we do? Pedro, Peter, el mismo portavoz, the same voice, dice, says, arrepiéntanse cada uno de ustedes, repent each one of you, y bautícese en el nombre de Jesucristo, be baptized in the name of Jesus Christ, para perdón de sus pecados, for the remission of your sins, y recibiréis el don del Espíritu and you Santo, will receive the gift of the Holy Ghost. Pero como Pedro sabía, but as Peter knew, que ellos habían dicho, that they had said, ellos no solamente levantaron la mano y dijeron, su sangre sea sobre nosotros, they didn't just raise su up their hands sangre and say, his blood nosotros. Upon us and our children, pero dijo, y sobre nuestros hijos, and upon our children, el Señor les dijo, the Lord said, porque esta promesa no es solo para ustedes, this promise is not just for you, pidieron su sangre, ask for his blood, también la pidieron para sus hijos, but you also asked for your children, la promesa es para sus hijos también, this is also y para your children, todos aquellos que el Señor and for all those Dios the Lord God will call. ¿Sabe una cosa? You know one thing? No es mi tema. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, que ellos adquirieron una deuda de sangre. They had a debt, a price of blood. Y aquellos que no aceptaron a Jesús, those that did not accept Jesus, eventualmente, eventually, fueron pagando en abonos aquella deuda. They were paying in payments la that primera debt. Fue con Tito Vespasiano. Say that again. La primera fue con Tito Vespasiano. It was with Titus. Titus was the first one. Después de ahí, after that, eventualmente ellos fueron abonando. They were giving payments. Giving payments. Abonando. They were giving payments. Pero esa deuda no era eterna. But that debt was not eternal. El último abono final que ellos dieron, the last payment they gave, fue en el Holocausto. What was the Holocaust? Y fue hasta entonces, until then, que saldaron su deuda con Dios. Okay, I can hear that. Fue hasta entonces, until then, que ellos pagaron completamente su deuda, they paid completely their debt, que Dios los volvió a tomar en cuenta. Then God began to be mindful of them, and he gave them an opportunity. Estamos llegando a eso. And we're coming to that. Entonces, then, Pablo, Paul, se voltea de los judíos, turns from the Jews, hacia los gentiles, to the Gentiles. Mire, la razón que yo dije, the reason I said, mire, look, Pablo les dice a los corintios, Paul tells the Corinthians, 1 Corinthians 14:36. 1 Corinthians 14:36. Dice, ¿qué? He says, what? Les está preguntando. He's asking. ¿Acaso la palabra vino a, acaso vosotros, acaso ha salido de vosotros la palabra, o a vosotros solo os ha llegado? What? Has the word of God came unto you, or came out from you only? El evangelio, the gospel, había llegado a los gentiles, had come to the Gentiles. No fue el viento quien se los trajo. It wasn't the wind that brought it to them. Fue un mensajero. It was a messenger. Llamado Pablo. Called Paul. Quien lleva el mensaje. That takes the message. A los gentiles. To the Gentiles. Ahora, uno puede aplicar la misma escritura. You can also apply that same scripture. Mire. Look. Regresando a mi tema. Going back to the subject. El hermano Branham dice. Brother Branham says. En la revelación de Jesucristo. In the revelation of Jesus Christ. Ahora. ¿Cuándo es que el evangelio regresa a los judíos? When is it that the gospel returns to the Jews? Cuando el día de los gentiles haya terminado. When the day of the Gentiles is finished.
el evangelio está listo para regresar a los judíos. The gospel is ready to go back to the Jews. O yo pudiera. Or I could. Si yo solamente les pudiera decir a ustedes una cosita que está a punto de suceder. If I could just tell you one little thing that is about to happen. Aquí mismo, ven. Right here. En este mismo día. In this same day. Ven, está a punto de suceder. It's about to happen. Lo veremos en la edad de la iglesia. We see it in the church ages. Y esta gran cosa que está por suceder. And this great thing that is about to happen. Abarcará hasta Apocalipsis 11. It will take us all the way to Revelation chapter 11. Hermano, brother, más le vale, más me vale. It'll be better que le creamos a lo que un profeta dijo. To believe what the prophet said. Esta cosita de que el profeta habla. This little thing that the prophet speaks. Abarca. It takes in. Se extiende. Extends. Hasta Apocalipsis 11. Until Revelation chapter 11. Ahora, yo sé que usted quizá en su mente está pensando muchas cosas. No es lo que usted está pensando. Maybe your mind is thinking many things, not what you think. Yo sé lo que estoy diciendo en esta mañana. I know what I'm saying this morning. Y no estoy confundido sobre esto. And I'm not confused on this. ¿Por qué? Why? Yo al principio le dije. At the beginning I said. Que Daniel 12. That Daniel 12. Y Apocalipsis 10. And Revelation 10. Están entrelazados. They are interlaced. Y eso el profeta ya no lo acaba de decir. And the prophet just told us that. Dice. It says. Y que te, y esta gran cosa que está por suceder. And this great thing that is about to happen. Abarcará hasta Apocalipsis 11. Will take us to Revelation chapter 11. Y tendrá que ver con con aquellos dos profetas. It has to do with these two prophets. Elías y Moisés regresando a los judíos. Elijah and Moses returning back to the Jews. Estamos preparados. We are prepared. Para ello. We're prepared for that. Todo está en orden. Everything is in order. Este mensaje de los gentiles. This message of the Gentiles. Así como los judíos se lo trajeron a los gentiles. As the Jews brought it to the Gentiles. Los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos. The Gentiles take it back to the Jews. Y el rapto vendrá. And the rapture will come. Hermano, escuche. Listen, brother. Si este mensaje, if this message es efectivo, is effective para prepararle una novia a Jesucristo, to prepare a bride to Jesus Christ, este mismo mensaje, this same message será efectivo, will be effective para preparar 144, to prepare 144,000. No piense usted, don't you think, que ellos van a escuchar, that they're going to listen, algo distinto a lo que usted y yo hemos escuchado, something different than what you and I are listening to. Así que tenga la certeza. Be sure que este mensaje, this message, es la verdad. Is the truth. Esto es exactamente lo que ellos van a escuchar. This is exactly what they're going to hear. Aquí mismo en la revelación de Jesucristo. Here in the revelation he says it. Dice el profeta, y está buscando que el agua se torne en sangre y todas estas cosas. You're looking for blood to turn into water and all these things? Eso le toca a Israel. That is for Israel over there. Allá con Moisés y Elías. With Moses and Elijah. Cuando ellos regresen. When they come back. Elías por cuarta vez. Elijah the fourth time. Regresará en el espíritu. Returns back in the spirit. Mire. Esto es citar lo que dijo William Branham. That's what William Branham said. Elías por cuarta vez. Elijah the fourth time. El Elías. Elijah. De los 144 mil. Of the 144,000. No es el cuarto Elías. It's not the fourth Elijah. Es el quinto Elías. He's the fifth Elijah. My, my. Elías por cuarta vez regresa en el espíritu. Elijah the fourth time returns back in the spirit. Ninguno de ellos estaba muerto. None of them were dead. Moisés murió. Moses died. Ellos no supieron a dónde lo sepultaron. They did not know where they buried him. Seguramente fue levantado en algún momento entre aquel entonces. He was picked up sometime in between that time. Y este tiempo. And this time. Porque en el monte de la transfiguración. Because in Mount Transfiguration. Ahí estaba él hablando con Jesús. There he was speaking to Jesus. ¿O no fue así? It wasn't that way. ¿Sí? Así que ellos regresarán. Ellos will return. They y will come, serán matados. And they will be killed. Y quedarán en la calle espiritual llamada Sodoma. They will be killed in that street called donde Sodom. Donde nuestro Señor fue crucificado. Where our Lord was crucified. Jerusalén. Jerusalem. Ellos predicarán a los judíos. They will preach to the Jews. Y herirán la tierra. They will curse the earth. Y cerrarán los cielos. They'll close the heavens. Y así por el estilo. And like that. En el y en el fin del ministerio gentil, at the end of this Gentile ministry, cruzará, will carry over, y se conectará con eso, and connect with that, y los gentiles se irán a casa, and the Gentiles will go home. Ahora, eso no significa, that signifies, means, que, that,
un gentil, a Gentile, vaya a predicarles directamente a los judíos. It's gonna, it doesn't mean that a Gentile is going to directly preach to the Jews, no. Si yo dijera eso, if I was to say that, estoy descomponiendo la Biblia. I'm making the Bible a mess. Y estoy malinterpretando el mensaje. And I'm not interpreting the message correctly. Pero aquí hay algo. But here's something here. Escuche. Listen. Daniel. Daniel. Apocalipsis. Revelation. El varón de Daniel, that man in linen with Daniel, jura, swears, cuando, how long, los dos le preguntan a él, both of them ask him, yo no estoy especulando con la Biblia, estoy diciendo lo I'm que la Biblia dice, I'm saying what the Bible said, cuánto es el tiempo de estas maravillas, how long does it take for these wonders to happen, el varón vestido de lino, the man dressed in fine linen, le dice a ellos, tells them, son tres años y medio. It's 3.5 years. Si no es así, if it's not like that, entonces, ¿cuál es la aplicación de Daniel 12? Then what is the application of 12:4 of Daniel? No hay otra. There's not another. Porque la Biblia es correcta y exacta. The Bible is correct and exact. Y solamente quedan 3 años y medio para los judíos. There's only 3.5 years left for the Jews. Exactamente. It's exactly el tiempo, the time, que el varón vestido de lino, the man in white linen, les asigna, he assigns that y a Elías, for Moses and Elijah, para su ministerio, for his ministry. Mire, look, en esto hay muchas interpretaciones. There's many interpretations in this. En la serie de las 70 semanas de Daniel, in the series 70 weeks of Daniel, parece que el hermano Branham dice, it looks like Brother Branham yo says, digo esto porque yo lo he escuchado a él, a William Branham. I've heard this said. Parece que él dice que son 7 años los que le quedan a Israel. He says that it sounds like there's 7 years for Israel. Pero cuando predica los sellos, but when he preached the seals, él es enfático. Él es enfático. He's very emphatic. Y dice, and he says, que son 3 años y medio. He said it's 3.5 years. Porque tiene que ir de acuerdo a la Biblia. It has to go according to the Mire, Bible. La Biblia tiene varias maneras de referirse a eso. The Bible has different ways to refer to this. Habla, dice, it says, tiempo, tiempo, y mitad de un tiempo. Time, time, and half a time. También lo menciona como 1260 días. It also 1260 o como days. O 42 meses. Or like 42 months. Cada una de estas tres cantidades, every one of these three, se refiere exactamente, it refers exactly, a 3 años y medio. To 3.5 years. Ahora. Now. Según lo que dice la Biblia. According to what the Bible says. Cuando el varón les dice, mire. When this man says. Yo le dije, I said, si el profeta dijo que ellos van a recibir este mismo mensaje, the prophet said they're going to receive the same message, ¿quién? Who? Usted. You? Yo. Me? ¿Vamos a llevar este mensaje a los judíos? We're going to take this message to the Jews? Entonces, ¿quién? Then who? Alguien se lo va a llevar. Someone's going to carry it to take it to them. No que les predique directamente a ellos. He's not going to preach directly to them. Pero les va a entregar este mismo mensaje. But he's going to get the same dijo message. El profeta, este mismo mensaje, el evangelio del bautismo del Espíritu the gospel, Santo. The gospel of the baptism of the Holy Ghost, the same gospel, he va said. Va a ser lo que ellos van a recibir. It's what they're going to receive. Y después de que lo reciban, after they receive it, ellos se lo llevan al pueblo directamente. They take it to the people directly. Para sellar 144,000. To seal 144,000. Escuche. Listen. Inmediatamente, immediately, según lo que dice la Biblia, according to what the Bible says, de que el varón les dice el tiempo del ministerio de ellos, that man in linen says, he tells them the time, él jura, he swears, jura, he swears, que solamente va a ser ese tiempo, it's going to only be this time. Ahora, now, pero que de Apocalipsis 10, what about Revelation chapter 10? Porque el tema de esta reunión es el tiempo no será más. The theme of this message is time shall be no longer. No puede haber. You can see. Mire, look, por eso en un principio le mostré el paralelo entre Daniel 12 y Apocalipsis. That's why I showed you the parallel between Daniel 12 and Revelation 10. Cuando yo vi el tema de esta reunión, when I saw the subject of this meeting, yo no sabía si iba a predicar o no. I didn't know I was going to preach. Pero tan solo con ver el tema, just seeing the subject, dijo, pensé, esto está tremendo. I said, that is so tremendous. ¿Sabe usted por qué? You know why? Porque yo escucho muchas especulaciones. I hear many speculations. Que dicen que incluso el ángel ya juró. And they said the angel already swore. Si el tiempo se acabó, ¿qué estamos haciendo usted y yo aquí? Time's already over, what are we doing here? Hermano. Brother. Uno tiene que poner el hacha en la raíz. You have mire, to put the root to the, si axe to the root.
Aquí hay ministros. Ministers, si alguno de los ministros cree de esa manera, if you, a minister believes like that, yo respeto profundamente eso. I respect you. Si usted cree de esa manera, if you believe it like that, yo respeto profundamente eso. I respect that. Pero no cree que ha llegado el momento, but I believe the time has come, de escuchar lo que un profeta dijo. To listen to what the prophet said. Es justo. It's just what's right. Yo, que usted y yo, that you and I, nos demos la oportunidad, to get the opportunity to ourselves, de escuchar lo que un profeta dijo. To listen to what the prophet said. Y así usted no estará especulando. Then you won't be speculating. Ya se acabó el tiempo. That time is over. En 1963 se acabó el tiempo. In 1963, time was over. En 1977 se acabó el tiempo. In 1977, the time was over. En el año 2000 se acabó el tiempo. 2000, time was en over. El año 2017 se acabó el tiempo. 2017, time is over. Mire, esto que voy a decir. Well, this is what I'm going to tell you. Usted dice, ¿para qué lo va a decir? Bueno, yo me siento que voy a decir. Why you want to say this? Esto que yo le voy a decir no lo va a encontrar en la cinta, yo le aclaro, ¿está bien? That's what I'm going to tell you, you're not going to find it in the tapes, I can tell you that for sure. En 1960, in 1960, el hermano Branham estaba en Jamaica. Brother Branham was in Jamaica. Lo acompañó un hombre de los, bueno, un hombre de los hombres de negocios del Evangelio Completo. One of the full gospel businessmen was accompanying him. Iba entre el grupo que iba con él. And he was going with him. Esto lo dice el mismo. He said it himself. Se llama Clayton Sonmore. William Seymour? No. Sonmore. Sí. Quizá usted no ha oído hablar de él. Maybe you haven't heard about him. Quiero pensar que él todavía vive. Él escribió dos libros. Yo los tengo. He's written several books. I think he's still alive. Y en una, un día, cuando él estaba en Jamaica. One day when he was in Jamaica. En 1960. In 1960. Él aborda al hermano Branham. Esto es lo que él dice, no lo que el profeta dijo, esto es lo que this man says this, not Brother Branham. Dijo, hermano Branham. He said, Brother Branham. Usted ha hablado de 1977. You have spoken about 1977. ¿Qué quiso decir con eso? What did you want to say with that? Escuche. Listen. Este hombre no sigue el mensaje, así que él no está. This man doesn't follow the message. No está interesado. He's not interested. En poner esto como un punto doctrinal, es solamente to put it as a doctrinal point, he just wanted to know. Él dice que el hermano Branham le dijo. He said that Brother Branham answered and said. Hermano Sonmore. Brother Seymour. Sonmore. Cuando yo vi la línea del tiempo avanzar. When I see the line of time extend or go forward. Lo más lejos que yo alcancé a ver. As far as I could see. Fue 1977. Was 1977. Porque después de allí. Because after that. Todo era oscuridad. Everything was nothing but darkness. That's what he said. Ahora, now, regresando a esto, coming back to this, ¿cuándo es? When is it que el ángel fuerte, that the mighty angel levanta la mano, raises up his hand y jura, and swears que el tiempo no será más, that time shall be no more. Voy a leerle en Apocalipsis capítulo 5 parte 2. Revelation chapter 5 part 2. El séptimo y último de estos sellos, the seventh and last one of these seals, cuando son abiertos, when they're opened, se encuentra en Apocalipsis el capítulo 10. It's found in Revelation chapter 10. Había un ángel fuerte, there was a mighty angel, el cual era Cristo, which was Christ, descendió y puso un pie sobre la tierra, came down and put one foot up on the land, y el otro sobre el mar, and one on the sea, y levantó su mano y dijo, and raised up his hand and says, el día ha terminado, the day is finished, el tiempo se terminó, time is run out, se acabó, it's all over, el tiempo no será más, time shall be no more. Él dijo, he said, al sonar, at the sounding, y en el tiempo, at y en este tiempo, at this time, el misterio de Dios se consumará, the mystery of God should be finished. ¿Quién es Dios y cómo fue manifestado? Who is God and how he was made manifest? ¿Cómo fue manifestado él? How he was made manifest. ¿Cómo cuando ese sello fue abierto? How when that seal was opened, ¿cómo empezamos a entender ahora cómo él era el Hijo de Dios? How we begin to understand how that he was the Son of God. Él era Dios mismo hecho carne. He was God himself made flesh. Y la revelación de quién es él. And the revelation of who he is. Eso se consumará. This should be finished. Antes. Before. Que este ángel. This angel. Pueda poner su pie sobre la tierra. Can put his foot upon the land. Y el mar. And the sea. Y que jure. And swear. Que el
que ya no habrá tiempo. There'll be time no more. Cuando este tiempo viniera, when this time comes, estamos en el patio de enfrente de eso ahora mismo. We're right in the front yard of this right now, see? Ven, el tiempo de ellos es Apocalipsis 10. The last one of them is Revelation 10. Y el pie en la tierra y en el mar. The foot on the land and on the sea. El tiempo se había terminado. Time had run out. Escuche. Listen. La redención terminó. Ahora él viene como un león. Redemption is over and now he comes as a lion. Si el ángel ya juró, if that angel already swore, entonces el tiempo terminó. Then time is over. Entonces, then, la redención se terminó. The redemption's over. Y él viene como un león. And he comes as a lion. ¿Esa es la situación del tiempo en esta mañana? Is that the situation of the time this morning? Claro que no. No, sir. Hoy en día Jesús sigue estando como un cordero. Jesus is still the Lamb of God. La misericordia de Dios sigue estando vigente. Entonces, eso quiere decir, that means, que el ángel, that the angel, no ha levantado su mano todavía, has not yet raised his hand, ni ha jurado todavía, he hasn't sworn yet, que el tiempo no será más. That time is, shall be no more. Dice, en el sexto sello, in the sixth seal, dice, yo sé de otra gran promesa semejante a esta. I know another great promise according to this, concerning this. Voy pues a preparar lugar para vosotros. I go prepare a place for you. Y vendré otra vez para recibiros. I'll come to receive you. Escuche el antecedente, ya termino en un minuto. I'm going to finish in just a minute. Quizá digan que estamos locos. You might say we're crazy. Pero hermanos, but brethren, para mí, for me, aquí mismo, he right here, durante este tiempo, during this time, y estos sellos abriéndose de esta manera, and the seals opening in this way, tan sobrenatural, so supernatural, casi puedo oír el reloj de Dios, I can almost hear God's clock, que está marcando el tiempo hacia la eternidad, that's marking time to eternity. Escuche, listen, casi puedo ver al ángel parado allí, I can almost see the angel standing there. Casi puedo ver al ángel parado allí. I can also almost see the angel standing there. Y diciéndonos, and telling us, al final del mensaje del séptimo ángel, at the end of the message of the seventh angel, el tiempo no será más. Time shall be no more. Entonces, then, esa pequeña novia, small bride, tan leal, tomará su vuelo, will take its flight, hacia los brazos de Jesús, into the arms of Jesus, días, one of these days, y será llevada a la casa de su padre, and will be taken to his father's house. Pensemos en estas cosas mientras procedemos. Think on these things as we proceed. En la fiesta de las trompetas, la última cita. The last quote, Feast of the Trumpets. Fíjese en Apocalipsis 10 del 1 al 7. Look at Revelation chapter 10, verses 1 through 7. Mire, hay muchas partes. Many places. Hay muchos lugares. Many places. Donde el hermano, ahorita solamente le voy a leer una. I'm just going to read one, but there's many places. Donde el hermano Branham dijo. Where Brother Branham said. Que el ministerio del séptimo ángel. That the ministry of the seventh angel. Es Apocalipsis. Is Revelation. 10. 10. Del 1 al 7. From 1 to verse 7. Escuche, listen, hermano. Esa no es mi interpretación del mensaje. That's not my interpretation of the message. Yo no tengo la capacidad para interpretar la Biblia. I don't have the capacity to even do that. Esa es la interpretación que un profeta trajo. That's the interpretation that a prophet brought. Apocalipsis, porque nosotros siempre hacemos énfasis en Apocalipsis 17. We always put emphasis on Revelation 10:7. Porque estamos haciendo énfasis because en los misterios siendo revelados. We're putting emphasis on the mysteries that he was to reveal. Pero William Branham dijo, but William Branham said, el ministerio del séptimo ángel, the ministry of the seventh angel, es Apocalipsis, Revelation 10, 10, 10, del 1, from 1 al 7, to verse 7. ¿Qué voy a hacer yo con esa declaración? What am I going to do with that declaration? ¿Qué vamos a hacer con esa declaración? What are we going to do with that declaration? Fíjese ahora en Apocalipsis 10 del 1 al 7. Revelation 10, 1 through 7. Todos los misterios van a ser revelados a la novia. All the mysteries are to be revealed to the bride. Por el mensajero de la iglesia de la Odisea. By the messenger of Laodicea. ¿Tiene alguna versión de la Biblia revisada? Anybody have a revised version of the Bible? Si la tienen, if you have it, notarán allí donde dice. You'll notice there where it said. El ángel. The angel. Entre paréntesis dice. In parentheses it says. El águila. The eagle. Yo entiendo a qué se refiere. I know what that refers to. Dice, ¿ve? Sí. Ajá. Ajá.
Ver el mensajero a la iglesia de la Odisea. The messenger to the Laodicea church. Ven Apocalipsis 10 del 1 al 7. Revelation 10 verses 1 to 7. Él dijo que este, he said that this, en este día que él lo vio a él descender, and that day that he seen him come down, él se comió el librito, and he ate the little book, y hubo, and there was, él puso un pie sobre la tierra, he put one foot on the land, y uno sobre el mar, one on the sea, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, and he swore by him that lives forever and ever, el tiempo no será más, that time shall be no more. Y cuando él lo hizo, and when he did that, siete truenos emitieron sus voces, seven thunders uttered their voices, y cuando los siete truenos emitieron sus voces, and when the seven thunders uttered their voices, Juan dijo que él iba a escribir, John said he was about to write, y él dijo no lo escribas, and he said don't write it, ajá, y él lo selló. And he sealed puestos it. De pie. You can stand to your feet. Termino con esto. I finish with this. Mire. Look. Si uno compara, if you compare, si uno entrelaza las escrituras como el profeta las entrelazó, and you interlace the scriptures as the prophets taught, entonces el varón vestido de lino que aparece, this en man Daniel, is dressed in fine linen that y el ángel fuerte o poderoso que aparece en Apocalipsis, and the mighty 10, angel that appears in Revelation 10, tienen que ser la misma persona. They have to be the same person. Uno. One. Por una parte. In one part, les jura, he swears a los gentiles, to the Gentiles, que el tiempo no es más, that time is no longer, es decir, is to say, el tiempo de la misericordia se acabó, that the time of mercy is finished. Y por otra parte, the other part, comisiona, he commissions a Moisés y Elías, Moses and Elijah, y les dice, and he says, que este mensaje que él les está entregando, this message that he's giving to them, solamente es para tres años y medio. It's only for 3.5 years. ¿Sabe por qué? You know why? Yo tengo que ser honesto. I'm going to be honest with you. Si Dios me comisionara a mí para llevar este mensaje, if they were to commission me to take this message, seguramente no lo llevaría completo. I would not take a complete message. Porque yo lo examinaría. I would examine it. Y diría, esto lo creo. This part I don't believe. Y aquello no lo creo. And this other part maybe I don't believe. Por eso. That's why. Dios, God, no le puede no confiar cannot confide esta responsabilidad tan tremenda, this tremendous responsibility, a ningún ministro, to no minister, de Efesios 4:11. Of Ephesians 4:11. Yo le aseguro que en esta mañana tenemos diferente manera de ver el mensaje. I see, maybe we see the message different this morning. Si cualquiera de nosotros lo vamos a llevar a los judíos, ¿qué parte es lo que les vamos a entregar a ellos? What part are we going to give to them before the ones are to take it to the Jews? Por eso tiene que ser el mismo. It has to be the same one. Este mismo mensaje. The same message. Llegando a los judíos. Arriving with the Jews. De la A. And the A. A la Z. To Z. Y entonces jura. Then he swears. Y dice solamente son tres años y medio. He says it's just 3.5 years. Y entonces jura. Then he swears. Y dice a los gentiles. He tells the Gentiles. El tiempo ya no es más. Time is over. Padre. Father. Te doy gracias, Señor Jesús. I give you thanks, Lord Jesus, por esta oportunidad que me diste de hablar estas cosas a tu pueblo, Señor. An opportunity to speak these things to your children. Padre, son tremendas, Señor. It's so tremendous, Father. Padre, yo desde un principio comencé a ver realmente la magnitud de esta escritura, I began to see the reality, the magnitude of these things. Padre, y es algo más allá de lo que yo mismo pudiera haber pensado, Señor. And it's even beyond what I could have thought, Lord. Pero tú has traído tu palabra. But you have brought your word. Tú has traído tu mensaje, Señor. You have brought your message. Padre. Father. Y tu palabra, and your word, las ruedas proféticas, the prophetic wheels, están girando perfectamente, turning tu perfectly. Nosotros no tenemos, we do not, que adelantarnos, to try to get ahead, o que atrasarnos, Señor, or fall behind. Tu profeta nos dijo, your prophet taught que nos mantuviésemos girando, we keep it running, conforme las ruedas van girando, as the wheels keep turning, de lo demás te encargarás tú, Señor, the rest of it you will take care of it. Yo no soy responsable por tu mensaje. I'm not responsible for your message. Yo no soy responsable por tu palabra. I'm not responsible for your word. Tú eres word. Responsable por tu propia palabra. You're responsible for your own word. Y tú eres responsable por tu propio mensaje. And you're responsible for your own message. Tú lo traerás en cumplimiento. You will bring it to pass. En su debido tiempo. In its right time. Porque creemos. Because we believe. Que este mensaje. That this message. Ha venido desde la mera presencia de Dios. Has come from the very presence of God. Así como tú enviaste un ángel de la presencia del Dios Todopoderoso. As you sent an angel from the mighty power of God. Tú has enviado un mensaje. You have sent a message. Que será creído.
that will be believed, que será recibido, will be received, entre los gentiles, among the Gentiles, pero no solamente entre los gentiles, but not just the Gentiles, sino entre los judíos, but also to the Jews. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Señor, y no quiero dejar este lugar. Now, I would not leave this place para pedirte, Señor Jesús, before asking you, que si yo dije algo, if I said something, que lo pude haber dicho porque soy humano, Señor, that I could say because I was human, que es distinto a tu palabra o a tu mensaje, different from your message or your Bible, que tu pueblo no lo tome, Señor, that your people would not take it, pero también, but also, que se aseguren, that they would be sure, de tomar, to take, tu palabra, your word, y tu mensaje, and your message. Gracias por la confianza de tu siervo. Thanks for the confidence of your servant. Gracias por la oportunidad de estar aquí hablándole a tu pueblo. Thanks for the opportunity to speak to your people. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.